Je tu ďalšia diel série Španielsky s Jetim. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o živote. Tu trabajas en una oficina, en una fabrica y en un hospital. Luis, estás muy ocupado. Pracuješ v úrade, v továrni a v nemocnici. Ludovit, ty si veľmi zanepráznený. Fábrica. Továreň. Trabajar. Pracovať. Fiesta. Party, oslava. Mal. Zle. Yo trabajo el lunes. Pracujem v nedelu. No quiero trabajar mañana. Estoy muy cansada. Nechcem pracovať zajtra. Som veľmi unavená. Máš úrad? Tú tienes una oficina. Alebo máš kanceláriu? Tú trabajas en la fabrica? Trabajas. Yo trabajo en un restaurante. Trabajo. Pracuješ v továrni? Ja pracujem v reštaurácii. ¿Pracuješ dnes? Tú trabajas hoy. ¿Quién estudia francés? Kto študuje francúzštinu? Yo trabajo con mi perro. Trabajo. ¿Y tú con quién trabajas? Trabajas. Ja pracujem s mojim psom a ty s kým pracuješ? Perro. Je to tak. Juan necesita trabajar hoy. Jan potrebuje dnes pracovať. ¿Quién trabaja en una fábrica? Bien. ¿Quién? Kto pracuje v továrni? Kde chceš pracovať? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Quién trabaja el domingo? ¿Kto pracuje v nedelu? ¿Quién trabaja el domingo? Pracujem v továrni. Yo trabajo en una fábrica. Pedro, ¿trabajas en una oficina? Pedro, Peter. Pedro. ¿Pracuješ v úrade, v kancelárii? Trabajas en una oficina. Kto pracuje v nedelu? ¿Quién? Trabaja, neviem, či som dal správnym smerom ten dlžeň. ¿Quién trabaja el domingo? Pracujem v úrade. Yo trabajo en una oficina. Jo, malo tam byť tvrdé i. To je tuším po taliansku.